¿Cuánto se necesita? ¿Cuánto más? Buenos días. Ha iniciado la recuperación en los embalses. Es importante que la gente sepa que ha iniciado, pero que no están completamente llenos aún. Hemos sí tenido, gracias a Dios, un incremento sustancial en el embalse de Los Laureles, por ejemplo, de un 15%. En el embalse de Concepción ha sido mínimo, pero vemos que ya tenemos ya algunos indicios de que podría iniciar su recuperación. Esto obviamente se terminará y concluirá en el momento en que la estación lluviosa se retire. Es para esas fechas cuando tendremos los valores máximos acumulados y con los cuales se definirán las estrategias para el próximo verano. ¿Cuántos milímetros hacen falta? Alrededor de entre 400 a 600 milímetros para poder llenar ambos embalses aproximadamente. Y con la incertidumbre de que no va a ser lluvias permanentes, ya está en peligro que no haya más lluvias. ¿Qué va a pasar? Tenemos proyecciones de Senado que nos dicen que para esta semana podremos tener o se mantendrá el régimen de lluvias. Esperaremos las siguientes proyecciones y la población debe estar confiada en que, dependiendo de cómo estén las condiciones, estarán siendo informadas. Prácticamente desaparece la incertidumbre de los capitalinos porque estaba quedando seca la represa. Desaparece porque sabemos que hay una recuperación, pero no debemos de perder de vista que tenemos que mantener nuestros hábitos de ahorro y de consumo. ¿Qué pasa? Que recibimos el agua y la desperdiciamos. Y es una agua que ha ido a través de un proceso que lleva costos y no hemos tenido el grado de conciencia todavía para poder usarla bien y ahorrar. ¿Hasta cuándo van a seguir los racionamientos? Dependerá de cómo estén las siguientes condiciones en los embalses. Tenemos horarios vigentes hasta el próximo 15 de octubre aproximadamente, pero dependiendo cómo están las condiciones, hay equipos en ESANA que están revisando. Ante este temor, ¿es importante parar de tajo ese proyecto de La Tigra, que es un sector productivo de agua, ingeniero? Miren, no estoy yo informado, sé que son otras instituciones las que manejan ese tema. Yo no podría dar información a ese respecto. Ahora, los vaticinios son positivos para este mes de octubre. ¿En cuánto tiempo cree usted que la represa de Los Laureles, La Concepción, se llenaría? Depende de las precipitaciones, como lo hablábamos hace algunos momentos, pero eso dependerá de cómo se comporten los regímenes de lluvia. Recuérdeme su nombre. Roque Andrade. De El Sanaa. Así es.